Ah, un tiro limpio. Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone 2. Y nada chicos, como estáis viendo en este vídeo pues os voy a traer la mejor clase del FJX Imperium, ¿vale? El último sniper que metieron en Warzone 2, un sniper como ya sabéis, primero lo más importante, que mata de un tiro a la cabeza, está dentro de ese grupo de, de sniper que con la munición explosiva matamos de un tiro a la cabeza y lo destacaría por encima de los demás eh, en cuanto a velocidad, apuntado y movilidad. Es un sniper que me recuerda mucho al Swiss de, de Warzone 1, un arma que se se puede utilizar en esas distancias medias para eh, moverte muy rápido y apuntar cuanto antes. Así que como ya sabéis, pues os voy a explicar, en mi opinión, los mejores accesorios para este arma. Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva. Vamos a comenzar en la bocacha y bueno, lo vamos a equipar en nilson 90, ¿vale? Para mejorar un poco el alcance de daño y la velocidad de las balas, que es muy importante en los sniper para tener menor caída de bala eh, para esos enemigos cuando estén muy lejos. Y el alcance de daño, que bueno, supuestamente matamos de un tiro a la cabeza a cualquier distancia, pero a lo mejor el daño al de hecho, eh, si el enemigo está tocado le podemos matar si tenemos mejorado el alcance de año. y en cuanto al ajuste mejoramos la velocidad de apuntado que en mi opinión es lo más importante ya que cuanto antes apuntemos antes vamos a poder disparar y más velocidad de las balas, en cuanto al láser le voy a meter el quick vale en vez del LZR ya que pues en una ocasión me mataron eh, con mi propio sniper y se notaba un montón el láser entonces le he metido el quick fire ya que nos da velocidad de apuntado pero como veis no aparece el láser entonces eh, aunque no nos no nos estén apuntando directamente se ve el láser cuando están esperando que te asomes entonces eh, yo creo que es mejor meterle este láser y así no tenemos eh, pues ese contra que se ve eh, que no lo ven los enemigos vale y aún así nos sigue mejorando la velocidad de apuntado que es lo interesante y en cuanto al ajuste le seguimos mejorando la velocidad de apuntado y también el tiempo de sprintado para tener un poquito más de movilidad continuamos con la culata le vamos a meter en la fjx kilo tac mejoramos como veis un montón de cosas la movilidad al agacharnos la velocidad de sprintado la velocidad de apuntado y el tiempo de sprintado al disparar vale en general mejoramos la agresividad con el arma la movilidad y la velocidad de apuntado así que genial y en cuanto al ajuste mejoramos tiempo de sprintado velocidad de apuntado vale lo más importante para el sniper en cuanto al asa le vamos a meter la envoltura de campo mejoramos la velocidad de apuntado y la movilidad al agacharnos y en el ajuste más eh, velocidad de y también movilidad al apuntar y por último lo más importante la munición del calibre explosiva que nos mejora pues el alquiler Alcance de daño y también el daño contra Vehículos y por supuesto pues nos da, nos da Esa opción de matar de un tiro a la cabeza Y en cuanto al ajuste mejoramos el Alcance de daño y la velocidad de las balas Así que nada gente pues aquí tenéis En mi opinión la mejor clase para el FJX Imperium, nada lo dicho un sniper Que destacaría frente a los demás en la Agresividad vale, la velocidad apuntada y en La movilidad, es un sniper para utilizar un poquito eh, Como he dicho de manera más Agresiva y nada pues como siempre espero que Os haya gustado, espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que contesta todo y no olvidéis suscribirse si no lo estáis para no perderos ningún vídeo. Adiós.